Buenas noches, señoras y señores, desde Hampden Park en Glasgow, cuando acaban ustedes de escuchar el himno nacional español como prolegómeno de este encuentro España-Escocia. España y Escocia van a enfrentarse dentro de unos minutos en partido correspondiente a la clasificación del grupo séptimo del Campeonato Mundial de 1986 a celebrar en México. Es decir, que el tiempo en Glasgow es bueno para la época del año en que estamos. No ha llovido prácticamente nada aquí en la ciudad desde que llegamos el pasado lunes. El terreno de juego, por tanto, está en magníficas condiciones para el juego. La temperatura es algo baja, pero en buenas condiciones también para presenciar el partido y para jugarlo en el césped. Ahí tienen ustedes a los componentes del equipo escocés, mientras ya se retira la numerosa banda de gaiteros, 171 sobre el terreno de juego. Y hay que decir que el equipo español, ahí tienen la selección holandés-escocesa, que va a jugar con Leighton, Nicol, McLeish, Miller, Albiston, McStay, Túnez, Beth, Douglas, Johnson y Cooper. Son los 11 jugadores que Jock Stein, el seleccionador escocés, ha puesto en lista frente a España. Es decir, el mismo equipo que jugó el pasado día 17 de octubre en este mismo escenario el primer partido de la clasificación frente a Islandia, al que vencieron por 3-0 con 2 goles de McStay, el número 8, McStay número 8, 2 goles. Y uno de Nicolás, que reemplazó a Douglas en la segunda parte. La alineación española, la ya conocida: Arconada, Urquiaga, Maceda, Goicochea, Camacho, señor Víctor Urtubi Gordillo, Santillana y Rincón. Los 11 hombres que ha puesto Miguel Muñoz, donde se presenta la gran novedad de la incorporación de Ismael Urtubi. Andoni Goicochea, que como siempre que sale fuera de las fronteras españolas, es presentado como un jugador violento. Y ahí está McStay, el jovencísimo jugador del Celtic de Glasgow, que primero se ha hecho titular en su conjunto y después en la selección, dejando el banquillo nada más y nada menos que a Strahan. Luis Miguel Arconada, que juega hoy su partido internacional número 64. Luis Arconada, el capitán de la selección española, 64 partidos. Y ahí tienen al colegiado, el alemán oriental Prokop, cuando el encuentro va a comenzar. Va a poner la pelota a España, atención, porque el partido es tremendamente importante, muy difícil. La selección escocesa tal vez en estos momentos ha reunido a su mejor conjunto y aquí en su campo es un equipo temible por la fuerza que imprime en su juego y además porque sus jugadores tienen una gran calidad. Atención, porque España acaba de poner la pelota en juego. Víctor para Gordillo. España lógicamente con 4 hombres en defensa, 4 en medio campo y 2 ataques, Santillana, 2 en ataque, Santillana y Rincón, cuando ha cortado Camacho para señor sobre Gordillo. Hay que intentar frenar la salida del equipo escocés. Ahí está McStay y vamos a ver cómo ha dispuesto Miguel Muñoz los marcajes. Parece que Camacho directamente se va en busca del número 7, Douglas, el veterano capitán que ha sido duda hasta última hora. Ahí está Miller, uno de los centrales, junto con McLeish, los 2 hombres del Aberdeen, de los que tendrán recuerdo los aficionados españoles de la final que jugó el Real Madrid. Ese es Suárez, el jugador que durante muchos años defendió al Liverpool y ahora ya en el fútbol italiano en el Sampdoria. Ahí juega Pet, otro hombre de los que está fuera, en el Lokeren de Bélgica. El lateral izquierdo, Albiston, del Manchester United. Cooper, Albiston, muy largo, no va a llegar Douglas, tampoco nadie, y Camacho deja que la pelota se pierda por la línea de fondo. Ahí está Kenny Douglas, el veteranísimo pero todavía gran jugador del Liverpool y de la selección escocesa. Juega por tanto Escocia con 4 hombres atrás: Nicol, que juega en el Liverpool, McLeish y Miller, los 2 centrales del Aberdeen, y Albiston, el lateral izquierdo, que parece el encargado de marcar a Santillana, que juega en el Manchester United.
ha controlado Urtubi para Gordillo. Sigue Gordillo, Rincón. Ha habido falta ahora de Miller. Se juega ya Víctor sobre Maceda. Gordillo de nuevo. Atención. Frente a él, Nicol. Gordillo y Nicol. Ha llegado a centrar. Rincón que no ha podido rematar. Tocó el jugador español, por tanto, saque de puerta. Ahí está el pelirrojo Magley, que junto con Miller forman el tándem del Aberdeen en el centro de la defensa. El guardameta también del Aberdeen, Lighton. Prácticamente el Aberdeen y el Celtic de Glasgow son los dos únicos equipos que aportan jugadores a la selección nacional de Escocia, los equipos escoceses, porque el resto de los jugadores andan en distintos conjuntos ingleses. El balón ahora hacia Albison, atención, ha cortado Camacho. El balón para Maceda, Maceda sobre Santillana, buen contraataque, posibilidad de contraataque para el equipo español. Santillana sigue con la pelota, cambia el juego muy bien sobre Gordillo. Gordillo, señor, le ha dejado de nuevo a Gordillo. Santillana, señor, sale muy bien del regate. Vamos a ver, señor, con la pelota. Gordillo, Víctor, está jugando bien, controlando bien el equipo español. Disparo de Víctor, primer disparo importante del partido a cargo de Víctor a los 3 minutos de juego. 3 minutos. El lanzamiento de Víctor, ahí lo vemos repetido, que atrapó bien el guardameta Lighton. Ha salido bien el equipo español. Controló Albison. Le pide Douglas, Camacho con él. Observen ustedes el marcaje al hombre que ha ordenado Miguel Muñoz, mientras Víctor se encarga de sur. Los hombres más importantes. Ha habido ahora falta, zancadilla de Camacho sobre Douglas. Boicotea con Johnson y Urquiaga con Cooper. Ahí está Pep, el jugador que actúa en el locker en Pep. Ha cortado Boicotea. Douglas. Y ha habido mano de Juan Señor. Reclama Kenny Douglas, que ha sido dentro del área y reclamaba penalti. La mano de Señor. Ahí está Douglas de espalda junto al señor Prokop. Y atención, porque la falta puede llevar bastante peligro por la posición donde se ha producido. Están Túnez y Cooper junto al balón. Tiene que retrasarse todavía un poco más la barrera. Cooper, el hombre más cerca al balón. Y vamos a ver. Para Túnez. Ha rechazado Rincón y primer córner. Primer córner del partido, favorable al conjunto escocés. Ahí está Graham Túnez, el jugador ahora del Sampdoria. Cooper al lanzamiento del córner. Cooper para Albison. Y el balón tocado por Douglas, lo atrapó Arconada. Señor, atención, Urquiaga. Ahí estaban acosados por los jugadores escoceses. Si observen, hay que entrar con fuerza, pero ojo con la violencia. Hay que pelear por cada balón suelto, como han visto ustedes que lo han hecho primero los escoceses y luego Urquiaga. Ahí hay que ver la falta de Urquiaga. Cuando ya Pep tiene la pelota, juega para Nicol. Nicol sobre Miller. De nuevo Nicol ante el Urtubi. Golpetea que deja pasar. Atención Maceda y Douglas. El balón para McEstay. Ha cortado Víctor cuando intentaba jugar con Señor. Gordillo, ha recuperado bien Gordillo. Goico, el balón para Nicol. Túnez, atacando ahora el equipo de Escocia. Túnez, Johnson, Nicol. Johnson, el delantero centro, ante el Gordillo. Ha cortado Gordillo, saque de banda para el equipo escocés. Douglas y Camacho siempre encima. Ahora ha tocado Kenny Douglas y el saque de banda favorable al equipo español. Lo indicó perfectamente el juez de línea. Llevamos 6 minutos de juego de la primera parte. Sigue el empate a cero. Vamos a ver si España logra controlar bien, sobre todo medio campo, donde Víctor se empareja con Túnez, Señor con Pez. Urtubi, ahí lo tienen con McEstay. McEstay y Urtubi. Sigue McEstay. El balón para Douglas.
Douglas cambia ese centro, chute, y señor ha dejado que la pelota saliera afuera, aunque le golpeó bien. Estaba reclamando arconada al árbitro Prokop. Nos vemos a Douglas. La patada de Pep al señor cuando la pelota ya había salido por la línea de fondo. Arconada al saque. Hacia Víctor. Ha tocado Víctor. McLeish. Señor. Camacho. Camacho para Gordillo. Gordillo y McStay. Ha quitado McStay el balón. Ahora lo recupera Víctor. Gordillo. Urtubi. Buen desmarque de señor. Vamos a ver. Lo ha visto perfectamente Urtubi. Qué bonito el balón que le ha mandado. Señor. Ha tocado con la mano. Lo levantó el juez de línea. Al controlar tocó con la mano. Y es lo que ha señalado el señor Proto. La mano de señor. Cuando intentaba el regate para buscar hueco en el centro. De momento está jugando bien el equipo de España. Ante una Escocia que está jugando de momento con tres puntas. Johnson, Douglas y Cooper. Pep. Douglas y Camacho. Urquiaga, Rincón. Sigue Rincón con la pelota. Víctor, señor. Cambia bien, señor, hacia Gordillo. Urtubi, Gordillo. Víctor no ha podido enviar hacia Urtubi como era su intención. Y Miller, el que juega con Nicol. Miller de nuevo. McLeish deja a Pet. Cooper y Urquiaga. Falta de Urquiaga. Están marcando muy encima los defensores españoles. Urquiaga, Camacho y Goicoechea. Porque estos hombres son muy peligrosos. De nuevo falta de Camacho, que se queja de que Douglas, pero son dos buenos veteranos, Camacho y Douglas. Una y otra vez. Observen. Ahora le ha regateado muy bien. Beth y fuera. Qué oportunidad ha tenido Beth en el minuto 9. Qué oportunidad después de ese magnífico quiebro de Camacho sobre Douglas. Qué bonito. Ahí a punto estuvo de tocarle Urquiaga a Beth. Y oportunidad para Víctor en el minuto 3 y para Pep en el minuto 9 de esta primera parte. Sigue el empate a cero en Hampden Park en Glasgow. Ha tocado Túnez en falta. Y el árbitro ahora indicaba a McStay que dejase el balón. Va a sacar Maceda, lo hace sobre Camacho. Camacho para Urtubi. Y falta de Túnez. El debutante Urtubi, Mael Urtubi, de la Athletic de Bilbao. A sus 23 años, cuando Goicoechea ha tirado fuera. Directamente fuera, el lanzamiento de Goico, minuto 10 de la primera parte. Lighton sobre McLeish. McLeish para Túnez. Túnez, lanzamiento a Johnson. Ha tocado Goicoechea. Saque de banda para Escocia. Miller, McLeish. Hacia Albison. Ha cortado Santillana. Atención, se lleva bien la pelota Santillana. Santillana para Víctor. Más adelantado solo Rincón. Sigue Víctor. Está un poco encerrado buscando apoyos. Muy largo. No puede llegar Urtubi. Y la pelota la recupera señor. Goicoechea. Gordillo para Camacho. No se han entendido Camacho y señor. Y ahí corren Cooper y Urquiaga. Muy bien ahí Urquiaga, rápido y aguantando, porque Cooper peló con fuerza también esa pelota. Betty señor, saque de banda para España. Ahí está Betty. Tal vez
las grandes novedades para los aficionados españoles son la presencia de estos dos interiores, Maceta y Ibet, dejando en el banquillo a hombres como Strahan, Nicolás y Archibald. Sanes, Johnston, ahora con Camacho, atención, Douglas, fuera. Disparó fuera Douglas al seleccionador Jokestein. Ahí vemos la jugada de nuevo. Se preparó bien la pelota para disparar con la izquierda. Se tiró bien Alconada, pero el balón salió fuera. Douglas, de momento, el hombre más peligroso de la selección escocesa. Pero es lógico porque Kenny Douglas es un magnífico jugador, a pesar de su edad ya. Túnez, Víctor con él. Douglas, Túnez, tantos años compañeros ambos en el Liverpool. Ahora no se entendieron, falló Douglas en este balón. Gordillo. Gordillo para Urtubi. Víctor. Maceda. Maceda hacia Urtubi. Ha cortado Miller y McEstay. Túnez. Cooper. Cooper ha salido muy bien el lateral. Alviston, señor con él. Sigue Alviston y Arconada. Con seguridad atrapó el balón. Está jugando con bastante más rapidez Escocia. España aguantando mucho mejor. Gordillo. Intentaba desmarcarse el rincón. No ha controlado. Saque de banda para Escocia. El balón para McLeay. Túnez, este que como Víctor está muy encima de él. McLeay, Alviston, Camacho y Douglas. Señor, ha entregado atención a Cooper. Sigue Cooper. Bet, bonito el desmarque de Bet. Y Maceda, el que cortó. Ha sacado muy bien Maceda sobre Camacho. Error ahí, que sin embargo recupera Víctor. Y falta de Bet sobre Urquiaga. Tal vez de momento en Escocia los hombres que mejor están actuando son Kenny Douglas en ataque y Pep en el medio campo. Números 10 y 7. Maceda hacia Santillana. Ha tocado McLeay. De nuevo McLeay, Alviston, Santillana y Rincón. Tal vez demasiado solos, los centrocampistas no se atreven todavía a ir con seguridad en ataque, intentando fijar mucho más los marcajes. Johnston le ha quitado muy bien Urquiaga. Maceda, Urtubi. Urtubi tocó el balón en Maceda y después entregó a Arconada. Arconada va a sacar largo hacia Santillana. Santillana y McLeay, Alviston. Ha cortado bien Urquiaga. Saque de banda para Escocia. Y lo hace Alviston. Sobre Miller. Miller para Nicol. Nicol hacia Johnston. Con el Goico. Le ha quitado la pelota. Se la lleva Urtubi. Urtubi para Gordillo. Gordillo. Goico. Maceda. Maceda. Ha enviado mal ahora hacia Víctor, fuera su intención. Y recogió el guardameta Leighton. De nuevo el balón en poder de los escoceses. Túnez. Túnez para McLeay. McLeay Bet. Ante el señor. Túnez. McLeay. Douglas y Camacho. Túnez y Víctor. Y falta indicado por el lado de Víctor. Va a sacar Túnez. Decide Douglas. Ha anticipado bien tocando Camacho. Urquiaga. Camacho. Ha sacado bien.
Víctor y ha cortado Magley. Saque de banda para el equipo español. Urquiaga, Maceda y Arconada. Estamos en el minuto 17. Se va a cumplir de la primera parte. Escocia 0, España 0. Cuando Santillana ha tocado Albison y Rincón. Johnson, Douglas, Maceda. Envió al contrario a Nicol. Están muy afortunados en los envíos. McStay, Túnez. De nuevo buscando a Douglas. Y ha indicado falta de Goicoechea sobre Johnson. Una jugada que repiten bastante. Vamos a ver. Tocó Goicoechea. Le ha indicado la falta. Buscando este apoyo largo. Esta pared larga. Bien, con gusto de provocar la falta. O de devolver haciendo una pared muy rápida a los escoceses. Atención al lanzamiento. Ha colocado McStay. Lo hace Túnez. Túnez para Arconada. Entró Johnson en busca de un rechace. No sé si recordarán ustedes. Vamos a ver la repetición. Atrapó Arconada y el de Johnson cayó encima de él. Y decíamos, esto es no dar un balón por perdido. Y bueno, y a veces sacan ventajas. Como lo hizo el Celtic, no sé si recordarán ustedes en el reportaje del partido Copa Europa del Celtic. Un gol, una falta clarísima a un portero y el árbitro lo vio. Y le dijo además la clasificación para el Celtic. Ahí lucha Gordillo con Nicol por este balón. Ha tocado Miller y fuera. Saque de banda para el equipo de España. Va a sacar Camacho. Camacho hacia Gordillo. Que está ahí con él. Se ha ido Gordillo, a pesar de que le hicieron la falta. Pero el árbitro la pita. Y le presenta que ayuda a aplicar la ley de la ventaja, pero inmediatamente, como consecuencia de la falta, había perdido el balón Gordillo. Y Prokop indicó la falta que va a sacar ahora a Goicoechea. Ha rechazado Nicol, Pet. El balón para Camacho. Que no se complica, envía Arconada ante la salida rápida de los delanteros escoceses. Muy bien, un lleno impresionante en Hunter Park. Todas las localidades vendidas. Cooper, Pet. Muy bien, pero no va a llegar. Saque de banda para España. Aguantar aquí en el medio campo es importantísimo para el equipo español. Urquiaga hacia señor Túnez, Magley. El balón va a ir a poder de Goico. Gordillo. Tanto Gordillo y Urtubi, ahora hay Santillana con Magley. Urtubi ha controlado bien este balón. Urtubi para el señor, muy largo, vamos a ver si llega, sí. Urquiaga se ha adelantado, pero ha llegado Albison. Sin embargo, saque de banda para el equipo español. Se va a cumplir el minuto 21 de la primera parte. Cuando Urquiaga ha sacado sobre el señor, Camacho y Túnez, el balón se lo lleva Víctor, atención, Víctor y Douglas, Maceda, ha indicado el árbitro en falta, entró en falta Maceda a Douglas, está pitando de momento bien el señor Prokop, llevando todas las faltas que se van produciendo, dejando. Ahí está Johnson y Urtubi. Nicol, ahora se lo viene el lateral Nicol. Muy bien. Y Camacho, atención porque ha entregado a McStay. Fuera, directamente fuera. Afortunadamente el centro de McStay
porque Camacho tuvo la desgracia de que su corte fue, le entregó dentro del área el balón al jugador escocés. Ahí está el banquillo escocés, precisamente muy cerca, casi en el margen derecho de sus televisores, de Miguel Muñoz sentado con la gabardina. Claro. Víctor Camacho, Douglas. Víctor va a correr Gordillo por esa pelota y Douglas junto a él. Los escoceses, como ven, van muy rápido a por el balón. McLeay. Sí, señor, le ha quitado la pelota, señor. Ha jugado hábilmente ahora, señor, sobre el propio Bet. Y el saque de banda es favorable al equipo de España. Está indicando tanto Muñoz como Miera a Rincón y a Santillana que sea adelante, porque el equipo español está muy cerrado ahora. Túnez. Túnez para Bet. Ha abierto muy bien el hueco Cooper y lo aprovechó Bet para disparar, afortunadamente mal. Abrió muy bien el hueco, tiene como ven la espinillera en su mano. Está el banquillo español. Muñoz y Miera en primer término. En el partido de momento lo está llevando bien España. Minuto 23 de la primera parte. Defendiendo sin agobios, aunque tal vez llegando demasiado poco en ataque, controlando poco y manteniendo muy poco el balón en su poder. Tan solo el disparo de Víctor en el minuto 3. El Tubi. Maceda. Maceda para Víctor. Esperaba el desmarque de Gordillo, lo vio bien Gordillo. Atención, muy largo, muy pasado y directamente fuera. Estuvo muy hábil ahí Víctor, aguantando la pelota. A pesar de que la cámara sigue a Urtubi. Fue Gordillo, ahí observen, aguantó muy bien hasta que se desmarcó Gordillo. Víctor la pelota, pero desgraciadamente se le fue a Gordillo el centro. Entonces, su gesto de rabia al fondo. Santillana regresando a posiciones defensivas cuando McLeay se apoya muy bien en Cooper. Tiene que venir Maceda porque había salido Urquiaga y Maceda lanza el balón fuera para dar tiempo a que se coloquen el resto de los hombres. Alviston y Cooper. Ha tocado Rincón y segundo córner para Escocia. Segundo córner para el equipo escocés. Que va a sacar Cooper para Bet. Bet. Maceda ha tocado. Atención, Johnston. Y Arconada aguantó muy bien. Estaba indicando Camacho. Se quejaban Camacho y Urquiaga de que había fuera de juego. Ay, error ahora de Gordillo. Atención, McEntire. Douglas y Camacho. Y de nuevo la falta. Observen cómo van provocando una y otra vez esta jugada en corto. Protegiendo la pelota con el cuerpo, obligando al defensa o a hacer falta. Bueno, es una jugada muy típica de este forma de juego. Y sobre todo la que utilizan los hombres veteranos como Douglas, Sane. Atención porque están indicando el árbitro que ha de pasarse la barrera. Retrasarse más, necesita sacar una tarjeta si no lo hace. De momento no, pues deja ahí adelantado. Túnez ha retrasado Maceda, Bet. Ahora lo hizo Señor y la pelota para Gordillo. Señor, qué pena este intento que de enviar a Rincón, que estaba muy bien situado. Podía haber salido muy bien la jugada, pero se le fue a Señor. La intención era muy buena. Golco, vamos a ver si España se estira un poquito o al menos llega con más peligro para obligar a los escoceses a estar más pendientes en los marcajes. Gordillo con McEntire, el saque de banda favorable a España. Era al revés, pero bueno. Douglas, directamente a Arconada.
nada hacia Rincón, pero McLeish ahí es un hombre de una gran envergadura. Nicole, desde otra de Douglas y Camacho. Zubi se ha llevado el balón. Le ha señalado una nueva falta. Proco nos está indicando todas las faltas, todas las jugadas falta a Camacho sobre Tachi. Alvistón se desplazó ahora clara y nuevamente Cooper a Urquiaga. Pero también un jugador escocés en el suelo, Alvistón, el mismo que Urquiaga, que tal vez hiciera daño al caer, evidentemente no, el golpe no. Y ahí está Alvistón también siendo atendido. Está, no lo ven ustedes, Arconada dialogando con el señor Proco, tal vez llamando la atención sobre las jugadas que Douglas provoca sobre Camacho. Pero ya Sánchez Urquiaga. Hay que decir que tal vez sean la selección sub-21 los únicos seguidores que tiene el equipo español aquí. Ahí ven la jugada, observen la caída del jugador español. Los sub-21 que brillantemente ganaron ayer en Dundee 2-0 a Escocia en un magnífico encuentro. Víctor ha jugado ahora muy bien para Gordillo. Gordillo y Nicol, se desmarca Urtubi. Gordillo, Santillana, fuera. Muy bonita ahora la jugada y se le fue el remate a Santillana. Minuto 28 y medio, vemos de nuevo la jugada de Gordillo, el centro muy bonito, muy templado, y Santillana que remató alto. El minuto 28, la segunda jugada de ataque del equipo español. Túnez ha guiado muy bien para Bet. Atención, peligrosa jugada, McStay, qué bonita el remate de McStay, magnífico Arconada, magnífico Arconada, porque estaba a 2 metros de él. Muy bonita la jugada, tanto en ataque como en defensa para el equipo de España. Ha cortado Maceda, Urtubi y Nicol, tocó en última instancia, el saque de puerta. Qué precioso el remate de McStay, totalmente solo, y Arconada correspondió con una parada sensacional, porque desviar ese balón a 1 metro era poco menos que imposible. Ha sido sin duda la gran ocasión del partido, esta de McStay. Pero también Luis Arconada estuvo espléndido. Maceda y Douglas, Camacho, Nicol, Maceda, Gordillo. Cambia el juego Gordillo hacia Santillana. Víctor quiere jugar con Señor, ha tocado Señor. Miller, Urtubi, ha recogido bien la pelota, le quitó túnel a Víctor. McStay, no le interesa a España que se avive el ritmo, le interesa aguantar. Douglas y Camacho. Ahora falta de Gordillo. La zancadilla fue de Gordillo. Adán. Digamos que el ritmo del partido era mucho, mucho mejor para España que para los escoceses. Son muy peligrosos cuando el ritmo de juego es mucho más rápido. Viene central McLeish, es el que ha saltado con golpe. No ha tocado nadie, saque de puerta. McLeish y Goico son los que han saltado por ese balón. Y Marley, que pedía córner, es el que envía Arconada. Bien, llevamos ya 31 minutos de juego de la primera parte. Sigue el empate a cero. Dos oportunidades para cada equipo, pero evidentemente la más clara en el minuto 29 para Escocia, en este remate de McStay, que desvió muy bien Arconada. Santillana ha adelantado a Alvistón, Miller, Nicol, McStay, Túnez,
Miller, McStay y Gordillo. Maceda viene al cruce. Santillana, Víctor. Ahí es donde España debe mantener más tiempo la pelota. Quiere ponerla y perderla así en pases en medio campo, porque eso hace que el dominio sea en momentos agobiantes, aunque no dentro del área, pero sí dentro de nuestro campo. Cooper, que se ha cambiado de banda, el Cochea que le ha seguido, Urquiaga que le ha seguido, dos regates de Cooper, la pelota había salido, reclamaba, pero el árbitro no lo dijo así, ahora sí. Ha rechazado muy bien Maceda, está pasando ahora por momentos de agobio la portería española, tercer córner. Y esto hace que los aficionados, vengan a ustedes, insistan en sus gritos de ánimo hacia la selección escocesa. Ha tocado Magley, Maceda y arconada, primero desvió, pero luego Johnston remató. Los jugadores españoles se quejan de que estaban fuera de juego. Recogió el rechazo el delantero centro Johnston, consiguiendo el gol en el minuto 32. Observen, ya el primer disparo era durísimo. Maceda entregó a Nicol. El disparo, la volea era tremenda. Arconada no pudo más que rechazar. Y este hombre totalmente solo. Los jugadores españoles se quejaban de fuera de juego. 32 minutos. Consiguió Johnston el 1-0. Ahí está, el delantero centro del Celtic de Glasgow. 1-0 en el minuto 32 de la primera parte. Vamos a ver cómo responde España después de haber encajado el gol. Se le quedó atrás el balón a Gordillo. Y de nuevo la pelota para los escoceses. Había salvado ya Arconada, como vieron ustedes. Primero una canción de McStay. Luego la volea era durísima, muy difícil. Y como ven ustedes, el campo es toda una fiesta mientras los escoceses siguen con la pelota. Nicol, Magley, rechazó el Magley, saque de banda para el equipo de España. Gordillo para Urtubi. Camacho, Gordillo, Rincón, Gordillo. Hay muchos errores en el pase. Bet, Túnez, hacia Johnston. Johnston y Goico. Ha tocado Goico. Saque de banda para Escocia. Cooper. Deja para el lateral Albison. Douglas y Camacho. Saque de banda de nuevo para Escocia. Ven ustedes en los juegos de Douglas y Camacho, los juegos de brazos, los desequilibrios. Ahí está Douglas. Se le fue el balón a Camacho y es córner. Cuarto córner para Escocia. Va a lanzar Cooper, Douglas. Y de nuevo Arconada, muy atento porque Johnston dejó pasar el balón. Era un balón peligrosísimo porque era muy difícil seguirle, porque estaban delante Johnston y Maceda. Ahí lo vieron ustedes. Realmente Arconada se está convirtiendo en el hombre más importante del equipo español. Ha tocado Pet para su portero Lighton. Vamos a ver, están indicando tanto Muñoz como Miera a los jugadores que se adelanten. Camacho ha tocado para el lateral Albison. Cooper. Johnston. Sigue Johnston. Cooper. Fuera. Disparó mal Cooper, enviando la pelota muy, muy desviada. Ha perdido bastante el sitio el equipo español. Lógicamente el gol ha dado alas a los escoceses.
vamos a ver si se produce el equilibrio, sobre todo en el medio campo, cosa que no se ha producido hasta el momento. Víctor, Nicol, Túnez, Nicol, ha habido falta de Víctor. Habían aprovechado la ventaja de colocar el balón muy adelantado los jugadores escoceses y el árbitro Prokof insistió en volver a sacar. McStay para Alvison, ha habido mano, las mismas que hizo señor y ahora no las ha pitado. Cooper y Urquiaga, el balón para Víctor, Santillana, Túnez, no llegó Santillana, McStay, Bet, sigue Bet, atención, Bet para Douglas, ha cortado Camacho, pero los centrocampistas españoles no controlan un balón, todos son para los escoceses. Y ahora se llevó la pelota Urquiaga, aunque Douglas reclamaba la falta de Camacho, pero Prokof no la ha señalado. Gordillo, Víctor, de nuevo Gordillo. Víctor, Rincón. Ha dejado al contrario, están muy mal los hombres de ataque. Tiene verdad que están muy poco apoyados, pero tampoco en ninguna acción individual ha analizado nada brillante. Ni Santillana ni Rincón. Atención, Johnson. Cooper. España está sufriendo un acoso importante ahora del equipo escocés. Y Rincón, observen su posición. Están muy descolocados los hombres. Minuto 38 y medio de la primera parte. Rincón es el que ha cedido el saque de banda. Ha tocado Urquiaga, Rincón y Alvison. Falta. Falta de Alvison. Ha indicado el árbitro Proco. Arconada. 6 minutos para el final de la primera parte. Santillana entregó directamente fuera el balón, por tanto fue de nuevo para los escoceses, que van a sacar por medio de Alvison, el lateral izquierdo. Johnston y Goicoechea, se lleva el balón Rincón y ha habido falta de Johnston. Goico. Gordillo. Víctor. Atención al centro de Víctor. No ha llegado Santillana. Tocó ligeramente el balón, lo que desvió la trayectoria para que Santillana, vamos a ver. No, el balón se le... No pudo llegar Santillana a pesar de intentarlo, está muy alejado. Y entramos en los 5 últimos minutos de la primera parte. Sigue ganando Escocia por 1-0 desde el minuto 32, gol de Johnston, el delantero centro. Lighton, se ha atacado hacia Dagli, cortó Camacho, pero observen como una y otra vez los balones en el medio campo son para los escoceses. Alvison, Urquiaga y Cooper. Y falta de... Se ven que ese tipo de jugadas se repiten una y otra vez. Los balones sobre los hombres juntas, hábiles, fuertes, guardan bien el balón, provocan las faltas, juegan con los codos, se ven a Douglas ahora con Camacho. Cooper. Es muy difícil para los defensores, los que prácticamente obligan a hacer falta. Y el árbitro no indica la del delantero cuando existe. Ha provocado Cooper el quinto córner, ninguno ha lanzado el equipo español. Está indicando Douglas a Túnez que el tiempo está finalizando la primera parte y que van a ir con más tranquilidad. Vamos a ver. Túnez, Douglas, Cooper. Ha tocado Urquiaga, Camacho, la pelota había salido ya, indica el juego de línea. Y por tanto el córner, el sexto córner. Sexto córner para el equipo español.
para el equipo escocés, contra el equipo de España. Cooper al lanzamiento. Maceda. Se lo ceden, todos los balones son para ellos. Los rechaces, que son los que crean más peligros. Beth. Beth hacia Johnston y gol. Totalmente solo. Remató en el área pequeña. Qué error de nuevo de marcaje. Y Johnston, el delantero centro, que acaba de conseguir el minuto 42. O sea, 10 minutos después del segundo gol. Observen todos los rechaces para ellos. Se lleva Beth muy bien la pelota. Y observen de dónde remata totalmente solo Johnston. Con Urquiaga y Goicochea a su lado. Nada podía hacer. Arco nada. Johnston el 2-0. Minuto 42. Y el partido está poniendo tremendamente difícil, no solo por el marcador, sino por la poca capacidad ofensiva del equipo de España. Agravado por los bastantes fallos defensivos que está teniendo hoy nuestro equipo, sobre todo desde que encajó el primer gol. Está totalmente descolocado, señor, que empezó bien intentando llevar la dirección en el medio campo. Urquiaga y Cooper, señor, disparo muy largo y atrapó sin dificultad Leighton. Solo en dos disparos largos, el de Víctor en el minuto 37 de señor, ha llegado España y un remate de Santillana que salió alto. El balón para Maceda, acostándole Douglas, Camacho, Gordillo, Rincón, muy desafortunado, toda la noche, todo el partido, ha entregado una vez más a un contrario, Túnez para Alvison, McLean, Miller, y los jugadores escoceses ya buscando el descanso, un minuto para que finalice la primera parte con una sustanciosa ventaja. Dos goles a cero, conseguidos los dos por el delantero centro Johnston. Ha tocado Goicochea, saque de banda para los escoceses. Y evidentemente Miguel Muñoz deberá variar, hacer algunas variaciones en el equipo, tal vez en la segunda parte, o variar las posiciones o la estrategia del partido a partir de este momento con un 2-0. Evidentemente se juegan puntos, pero también los goles son importantes y tenemos el precedente muy cercano de la clasificación de la Eurocopa. McStay, el goleador Johnston, y ha provocado un nuevo saque de esquina. Séptimo córner para Escocia. Ya se ha cumplido el minuto 45. Gordillo ha cortado. Víctor hacia Urtubi. El balón a Túnez. Y final del primer tiempo. Final del primer tiempo al que se llega con el resultado de 2-0. Para Escocia. Vamos a devolver rápidamente la conexión a Madrid e inmediatamente al comienzo de la segunda parte estaremos con ustedes. Es el hombre que ha incorporado Miguel Muñoz al equipo en esta segunda parte en sustitución de Rincón. El resto son los mismos hombres que iniciaron el partido tanto en la selección escocesa como en la española, cuando Rincón, señor, ha provocado este momento de peligro sobre la propia portería española al ceder arco nada sin darse cuenta que Pet, este hombre, seguía la jugada. Ahí está el señor Ibet de nuevo. Camacho para Urquiaga. Vamos a ver si la presencia de Butragueño da más poder ofensivo al equipo, pero todo va a estar en función también de cómo reaccionen los hombres de medio campo. Víctor ha querido jugar precisamente ahora con Butragueño. Deja Víctor para Urquiaga, que efectúe el saque. Se va a cumplir el primer minuto ahora de la segunda parte. Maceda con el balón, cede a señor, señor hacia Santillana, ha cortado Miller, Miller para Urtubi, Urtubi sigue con la pelota, junto a él está Gordillo, va a buscar la penetración Urtubi,
ha cedido, cortó Miller, salió la pelota a córner, levantó el juez de línea la bandera. Prokof tardó en mirar, pero por fin vio que el auxiliar había levantado la bandera indicando el córner. Es el primer córner que va a sacar el equipo español en todo el partido. Lo va a hacer Gordillo. Vienen Maceda y Goico. El balón para Camacho. Ha rechazado Miller, Santillana, Manley, Víctor y Urquiaga. Urquiaga, Santillana, se desmarca Butragueño, recibe señor. Hacia Santillana de nuevo, pero Miller ha rechazado, señor, Víctor. Se lleva el balón Camacho. Gordillo, ahora España está acostando, se ha adelantado Túnez a Urtubi. Johnson y Goicochea. España ahora imponiéndose en estos primeros minutos. Lógicamente Escocia ha cedido un poco de terreno. Butragueño controla ahí, Butragueño con Miller. Y ha habido falta de Miller. Gordillo. Muy cerrado, toda la ventaja en ese centro era para el guardameta. Ahí está Gordillo. 2-0 gana Escocia, recordemos. Los goles del delantero centro Johnston, minutos 32 y 42 de la primera parte. Maceda. Magley. De nuevo Maceda. Urtubi ha perdido. Está muy afortunado Ismael Urtubi en su debut. Señor Butragueño. Ha quedado muy corto a esta sesión a Santillana y Miller. El que ha rechazado, el que envió a su portero. Bien, de momento España por lo menos está controlando esos balones en el medio campo que prácticamente no tocó en el primer tiempo. Bet, Túnez. Johnston y Goico. Se le ha ido. Pero la ventaja ahí era para Maceda, que ha estado demasiado tranquilo en ese balón. Lo que ha aprovechado Douglas, Camacho, señor, Maceda, ha entregado a Bet, Túnez, ha cortado Urquiaga, Víctor, vamos a ver la salida en ataque, Víctor deja, señor, Camacho, Gordillo, el que va a recibir. Gordillo apoyado en corto por Butragueño. Urtubi. Urtubi. Se le fue el disparo a Urtubi en una buena posición. Minuto 4 y medio. Se le fue alto. Observen de nuevo la jugada de Gordillo. Observen cómo controló bien y se le fue. Muy buena posición. Se le fue arriba el disparo a Urtubi. Bien, los comienzos de la segunda parte parecen prometedores para el equipo de España. Vamos a ver, cristaliza en algún gol. Gordillo. Johnston con él. Sigue Gordillo. Víctor y Miller. Ha tocado en Gordillo el balón. El saque de banda es lógicamente para los escoceses. Nicol para su guardameta. Santillana estaba atento a la posibilidad de llegar. Albison, Cooper y Urquiaga. Albison, el balón para Gordillo. Víctor, de nuevo Gordillo, señor, Urtubi, buena posición para el disparo y ha tocado, no tocó en ningún jugador, salió fuera. Directamente daba la impresión de que podía haber tocado en Manley, pero no. Bien, llevamos casi 6 minutos de la segunda parte. Es otro aspecto el que ofrece el equipo español. Cuando Leighton ha jugado Johnston y Goicoechea, Maceda, Butragueño, se adelantó Manley. De nuevo el balón para Maceda, pero ahí de momento los balones son para los jugadores españoles. Señor, Maceda de nuevo.
puede cambiar hacia Gordillo, pero lo ha hecho muy mal. Nicol al saque. Bueno, el árbitro debe llamar la atención ya, aparte de que está avanzando muchos metros. Goico ha cedido a Arconada. Se va a hacer el saque largo hacia Santillana, pero ahí MacLeay suele controlar. Gordillo, Nicol frente a él. Se ha llevado bien Gordillo. Ha querido jugar con Butragueño. Señor. Le ha quitado Beth el balón, sin embargo se lo lleva Señor. Urquiaga ha caído, pero no ha habido falta. Se llevó Cooper. Alviston. Y cortó Señor. Saque de banda para Escocia. Está mucho más movida esta segunda parte. España jugando más, de una forma más agresiva. Más rápido. Y vamos a ver si ofensivamente esto da resultado. Santillana estaba a punto de llevarse ese balón con Butragueño, pero MacLeay, que está realizando un magnífico encuentro. Ahí está MacLeay, el central. Tocó para el Laito. Douglas y Goico. Ha habido falta, le agarró Goico a Douglas. Y es lo que ha señalado el árbitro Proco. Atención al saque de la falta. Se adelanta MacLeay una vez más, el central. Va a ser Túnez. Ha habido un empujón de MacLeay a Maceda. Ahí lo tienen. Es lo que ha señalado el árbitro. De nuevo va a ir Arconada en busca de los hombres de arriba. McStay, falta de Víctor. Pero McStay. Túnez, Beth. Alviston. Cooper y Urquiaga. Dejó totalmente solo Víctor. Atención al centro de Alviston. Gordillo, el que ha rechazado el balón para Túnez, fuera. Los rechaces en esos balones son tremendos, son peligrosísimos. Pero muy bien la jugada ahí entre Alviston y Cooper. El rechace de Gordillo y observen la volea de Túnez, que salió alta, afortunadamente. Maceda con la pelota. Sigue Maceda. Vamos a ver, buscando algún desmarque. Al final entregó al contrario. Se le echó encima Nicol a Gordillo y falta. Y tal vez Maceda debería ceder esos balones a alguno de los hombres de medio campo en vez de jugar en largo. Que de momento no está muy afortunado él. Entregado Víctor, un balón bastante fuerte al árbitro. Y va a atacar Gordillo la falta. Gordillo hacia Santillana. Ha tocado Miller. MacLeay y Maceda. Saque de banda para el equipo español. Es Víctor el que saca para Butragueño. Miller con él. Sigue Butragueño ahora con Beth. Y ha provocado el córner. Segundo córner para el equipo español. Los dos en la segunda parte. Córner que va a lanzar Señor. De nuevo Maceda, Goico y Santillana son nuestros hombres en el córner, pero Señor lanzó contra ellos prácticamente. Un córner raso. Señor de nuevo hacia Santillana con MacLeay. Saltó desequilibrado Santillana y ya la pelota había salido. En el árbitro
a llamar la atención, porque Santillana se queja de los desequilibrios que le hacen los jugadores escoceses antes de iniciar los saltos. Llevamos ya 11 minutos y medio de esta segunda parte. Sigue el marcador 2-0 favorable a Escocia. Cuando Gordillo ha controlado ese balón, Urtubi perdió ante Túnez. Johnson, el autor de los dos goles, Túnez, y fuera de juego. Fuera de juego. Nada hacia Santillana, señor y Miller, Beth, Alvison, Maceda, ha adelantado muy bien esa pelota, sigue Maceda, Urtubi ha lanzado muy bien ahora a Gordillo y Nicol, balón hacia Maceda, ha cortado Miller, Urtubi, Víctor, que no va a llegar, no ha llegado. Se adelantó el guardameta Leito. Así insistimos que al menos España está ofreciendo otro juego, mucho más alegre, mucho más ofensivo, imponiéndose al menos en territorialmente a Escocia en esta segunda parte. Nicol. Marley, Alvison, Cooper y Urquiaga. Falta de Urquiaga. Luego, los mismos protagonistas de la anterior jugada. Se ha ido Cooper. Ansel Maceda ha cortado, pero la pelota ha salido ya fuera de banda, favorable a los escoceses. Douglas y Urquiaga ahora. Ahí están Camacho y Urquiaga junto a Douglas. De nuevo los mismos protagonistas. Señor, Utragueño, Magley. Alvison, Douglas. Le ha quitado el balón Camacho, señor, que se lo lleva muy bien ahora. Urtubi, Goicoechea, Gordillo, ha hecho el túnel a Nicol, se lleva el balón Santillana. Y falta de Cuba. Ha sacado Goicoechea para Camacho. Urquiaga hacia señor. Víctor, debió intentar controlar, echar el balón al suelo en vez de arriba. Víctor, Maceda, cambia Maceda hacia Santillana, ha rechazado Miller, Gordillo y Nicol, el balón para McStay, Gordillo, y falta ahora de Gordillo sobre Nicol. Ahí está de nuevo la jugada, la falta de Gordillo sobre Nicol, minuto 15 de la segunda parte. Sigue ganando Escocia por 2-0. Magley. Alvison. Douglas y Camacho. Saque de banda para Escocia. Va a dejar Cooper, efectivamente, a Alvison. Que saque de nuevo Cooper, el balón para señor, y que ha pitado fuera de juego el árbitro, fuera de juego. Y ahora los escoceses sin ninguna prisa, 2-0, como ven ustedes, cuando llevamos ya 16 minutos del segundo tiempo.
Arconada. Ahí está el autor del gol, Johnson. Santillana y McLeish. Golco. Hacia Señor. Víctor. Señor. Butragueño. McLeish junto a él. Sigue Butragueño. Ha tocado McLeish. El balón va a recuperarlo el equipo español. Y Urquiaga el que lo pondrá en juego. Maceda. Camacho. Camacho hacia Víctor. Se adelantó Miller a Santillana. Johnson. Ha tocado Gordillo. El saque de banda para los escoceses. De nuevo, sin ninguna prisa, el lateral. Ahora sí, ahora ha indicado la falta de saque. Víctor, Santillana, Butragueño. Se resbaló Butragueño. Y ahora falta la entrada por detrás de Camacho a Douglas. Va a haber la primera tarjeta amarilla. Primera tarjeta amarilla en esa entrada de Camacho a Dagli. Ahí está de nuevo la jugada. Minuto 18 de la segunda parte. Ha sacado Túnez. Para Alviston, ahí está Miguel Muñoz dando órdenes a sus jugadores, rectificando posiciones. El balón hacia Johnston, ha rechazado Goico. Víctor debe salir de ahí, están agobiados prácticamente los jugadores españoles en esa zona. Víctor ha sacado muy bien la pelota. Butragueño, oh, se quedó parado Urtubi. Cuando Butragueño le había enviado el balón. Alviston. Cooper para Pet. Cooper. Ha robado ese balón Urtubi. Urtubi para Butragueño. Se adelantó también el balón y le cortó Miller. Johnston, Maceda. Va a llegar Maceda. Efectivamente así lo ha hecho. Y Maceda ha jugado bien con seguridad ahora con Arconada. Santillana y McLeish. De nuevo el balón para el escocés. También Maceda, que se entretuvo demasiado. Y atención, Johnston y Beth en posición de remate. Hacia Beth va, que están fuera de juego. Arconada se estiró salvando el remate, pero el árbitro había indicado ya el fuera de juego. Estaba anulada ya la jugada. En este momento se produjo la anulación de la jugada. Aunque Arconada, observen, estuvo de nuevo impecable. El remate de este hombre, Pet. Víctor. Hacia Señor. No pudo controlar Señor. Y el balón de nuevo para los escoceses. Alviston. Douglas y Camacho estorbaron a los dos jugadores españoles. Pet, Maceda, Camacho, Señor, Víctor. Víctor cambia para Gordillo. Butragueño y Santillana dentro del área. Hacia Santillana esa pelota. Bet, Urquiaga, Señor, sigue acosando tensión el equipo español, sigue Señor, disparó, fuera. Disparó fuera Juan Señor, minuto 21 de la segunda parte. Sigue ganando Escocia por 2-0. Ahí vemos de nuevo la jugada, la pelota controlada por Señor, Santillana y Butragueño desmarcándose y salió
fuera el disparo. Lighton de nuevo largo. Error de Señor en el control. Túnez, Maceda, Señor para Camacho. Y de nuevo va a ser Arconada. Alzac, Urtubi, Gordillo, Víctor. Sigue aguantando la pelota Víctor. Señor. Cambia para Gordillo. Gordillo y Nicol. Le quitó la pelota Nicol. Johnston. Entrega para Maceda. Douglas junto a él. Gordillo de nuevo y Nicol, los mismos protagonistas de la jugada anterior. Y ha habido una zancadilla a Gordillo, que es lo que ha señalado Procor. Vamos a ver si España puede cristalizar en algunas ocasiones, algunas de estas ocasiones, en un gol, en este dominio que está manteniendo durante toda la segunda parte. Camacho al lanzamiento, Goico, Goico, el gol, gol de España marcado por Goicoechea. 22 minutos y medio y Goicoechea acaba de conseguir el 2-1. Qué bien entró, observen el saque de la falta de Camacho, que adelantan Santillana y Maceda. Y ahí salta Goico, balón al suelo, ante el que nada puede hacer ya el desequilibrado Lighton. 2-1, autor del gol Goicoechea, 22 minutos y medio de la segunda parte. 2-1, el partido entra en una fase de un gran interés. Vamos a ver si España puede conseguir el empate. Cuando estaban fuera de juego, John, fuera de juego del delantero centro escocés. Decíamos que España venía dominando desde el comienzo de este segundo tiempo. Realmente no había creado claras ocasiones de gol. Y ahí está el autor del mismo, hace apenas un minuto, Andoni Goicoechea. Que junto con Urquiaga y Urtubi forman los tres jugadores de Athletic Bilbao que hoy están defendiendo la camiseta del equipo nacional. Con la presencia aquí de Javier Clemente, su entrenador, el único entrenador de la primera división española y del resto de las divisiones, que se ha desplazado hasta Glasgow para ver el partido en directo. El entrenador del Athletic de Bilbao. Cooper y Urquiaga. Señor. Para Butragueño. Aguantó bien ahí la doble entrada Butragueño. Urtubi. Urtubi cambia para Gordillo. Gordillo Santillana jugando muy bien ahora el equipo español. Vamos a ver si llega Gordillo y Nicol. Y no pudo, era muy forzado ese balón que le devolvió Santillana. Pero la superioridad del equipo español en esta segunda parte de momento se ha cristalizado en un gol, en acortar distancias al 2-1 y en mantener la esperanza de conseguir el empate en estos 20 minutos que faltan para que termine el partido. 2-1, ahí está el autor Goicoechea. Tocó Víctor. Saque de banda para España. Nicol y Túnez. Urtubi. No haya controlado Santillana. Magleis. El balón para Lighton. Camacho. Para Señor. Maceda. Lanzamiento de Camacho hacia Santillana. Miller. Goico. Butragueño. Urtubi no ha controlado. El balón para Johnston. Johnston y Nicol, pero observen cómo ha venido muy rápido Gordillo a tapar. McStay, Túnez, Nicol. Entró Víctor, Douglas, Camacho, Nicol. Nicol y Gordillo, buen regate, atención de Nicol, y Maceda con seguridad ha despejado, pero la pelota sigue en poder de los escoceses. Una buena jugada ahora del lateral Nicol. Deja Douglas. Los escoceses no tienen ninguna prisa, los escoceses se habían conformado
con el 2-0. Y ahora se sienten inquietos con el 2-1. Douglas, sigue Douglas. Douglas, qué gol ha metido Douglas. Qué gol acaba de meter Douglas. 26 minutos y medio, cuando mejor estaba jugando España. Le han dejado controlar y recrearse en ese balón que ha fusilado prácticamente arconada. Observen, ahí como primero se va, quiebra también a Maceda y disparó con muchísima fuerza y seguridad a la escuadra contraria. Minuto 26 y consigue el 3-1. Cuando mejor estaba jugando el equipo español, cuando había logrado sembrar la inquietud en los jugadores escoceses. Vamos a ver, Butragueño ha rechazado. Túnez, Urquiaga, señor y Alvison. Saque de banda para España. Maceda cambia hacia Gordillo. Santillana, Víctor, Urtubi, Urquiaga, Urtubi, se dejó el balón atrás, sigue buscando, ha entregado prácticamente a Túnez, sin embargo recupera el balón Urtubi, señor. Víctor, Víctor, ha disparado bien Víctor. Aunque también el guardameta Leighton está muy bien situado. Se ven al señor Víctor cómo recibe y su disparo lo atajó bien Leighton, muy bien colocado. Una fase muy bonita del partido. Y esta falta ahora de Goicoechea a Johnson. Segunda tarjeta del partido. La primera, recordemos, a Camacho. Y ahora esta a Goico. Ahí está Stein. Jack Stein, el seleccionador escocés. Cuando se va a cumplir el minuto 29. Y el público celebra ese tercer gol de Douglas, que ha venido a dar tranquilidad fundamentalmente a los escoceses, que veían cómo el marcador y el juego del equipo español en esta segunda parte podía llegar el empate. Va a lanzar Túnez. Johnson, Camacho, Urtubi, Gordillo, Víctor, hacia Urtubi, ha cortado Miller y estaban fuera de juego Johnson. Urquiaga, Butragueño y Magley. Ha habido un agarrón de Magley a Butragueño y falta. Va a lanzar Juan Señor la falta. 30 minutos del segundo tiempo, 15 para el final, gana Escocia por 3-1. Lanzamiento de Señor, ha rechazado Magley. Johnson, la pelota para Urtubi. Urquiaga, le pide Señor. Urquiaga juega hacia Santillana. Butragueño, Urtubi, Gordillo, Miller, la pelota de nuevo para Urtubi, muy bien colocado Gordillo, ha pitado fuera de juego, fuera de juego. Bien, lógicamente el juez de línea es el mejor situado y es el que ha levantado la bandera. Desde aquí, sin embargo, dio la impresión que arrancó bien Gordillo cuando había tocado la pelota ya Urtubi.
calentar en el equipo español, parece que Carrasco. Efectivamente se está despojando del chándal Carrasco para salir al terreno de juego. Señor hacia Gordillo. Se ha adelantado Cooper, pero Gordillo ha reaccionado muy bien y muy rápido. Error ahora por no ceder a Arconada. Sigue Cooper, Maceda, Douglas y Camacho, el que envió a Arconada. Ha quedado Túnez fuera del campo, lesionado por esa, ese choque con Arconada. Urtubi, Golco, Cantillana y Magleis, el balón para Lighton. Ahí ven tres azules, están fuera del campo, siendo tendido. Mientras el juego continúa, ahí está Lighton. Y Carrasco está efectuando el calentamiento en la banda. Goico ha dejado para Arconada. Utragueño y Albiston. Cuando Túnez vuelve al terreno de juego, ha habido falta sobre Víctor. Está Túnez ya volviendo al terreno de juego. Maceda, el balón para Gordillo. Han querido jugar con Santillana y falta de Víctor sobre Miller. Y ahora se va a producir el cambio. Va a retirar Muñoz a Urquiaga para que entre Carrasco. El árbitro de momento no autoriza el cambio. Ha controlado Señor. Señor para Butragueño. Santillana, Butragueño. Perdió el balón ahí en ese último regate. McStay, Johnson, McStay y McStay, Túnez, Cooper. Ha cortado Maceda, Cooper. Están un poco descolocados ahora los jugadores en el afán de seguir la pelota, de recuperar la pelota. Error ahora en el pase de Señor. Atención Nicol, ya ha cortado enviando a córner perfectamente Urtubi. Primer córner de Escocia en esta segunda parte. Ha hecho daño Urtubi. ¿Cuándo se va a producir el cambio? ¿Va a retirar Muñoz a Urquiaga? No, dicen que no, porque parece que Urtubi está lesionado. Atención, iba a retirarse Urquiaga, pero Arconada y Urtubi, está pidiendo el propio Urtubi el cambio. El propio Urtubi está pidiendo el cambio porque se debe haber hecho, parece que algún tirón, una contractura en la ingle, por el aductor, al forzar el ir en force de ese balón. Efectivamente, no se va a retirar Urquiaga, sino Urtubi. Ahí está Carrasco. Se retira, por tanto, Urtubi lesionado. Ha trastocado los planes de Muñoz, que iba a retirar del terreno de juego a Urquiaga. Carrasco, por tanto, por Urtubi. Ha tocado Maceda, Carrasco, primera intervención, Gordillo. Se ha recuperado Gordillo. Se lleva Pet. Y directamente fuera el pase de Douglas sobre Cooper. Estamos en el minuto 36, a 9 del final, cuando Carrasco juega sobre Camacho. Carrasco
Urquiaga, señor. Víctor y Magley, saque de banda para España. Magnífico partido el del central Magley, ese pelirrojo que ven ustedes. Maceda, Camacho, Carrasco, más una función de media punta. Perdió el balón que recupera McStay. McStay para Johnston. Maceda con él. Y el balón para Arconada. Ahí está de nuevo la jugada. El balón largo al que corren Maceda y Johnston. Y logró rematar el jugador escocés ante la entrada del central español. Hay una falta ahora sobre McStay. Túnez para Nicol. Cooper. Nicol, Gordillo. Le ha quitado el balón a Gordillo. McStay. Cooper. Túnez. Douglas. Y había dos jugadores en fuera de juego. Dos en fuera de juego, y es lo que ha señalado el árbitro cuando se produjo el disparo. Este uno de ellos, Johnston, el delantero centro de Escocia, jugador del Celtic de Glasgow. Y Arconada, el que lanza hacia Butragueño. Magley, Túnez, señor Ibet. Que se ha llevado la pelota, ha recuperado Víctor, atención, Víctor Butragueño, el balón lo rechazó Nicol. Túnez, Douglas, Camacho con él, se le fue el balón, a Douglas, saque de banda para el equipo español. Camacho al saque, Butragueño, Víctor, Carrasco, Carrasco y McStay, deja para Butragueño, ha querido devolverle, sin embargo, recupera Túnez, Johnston, Cooper, ahora en esta banda derecha, Cooper, y el lateral Nicol, Gordillo, el que envió fuera de banda. Estamos ya en el minuto 39 y medio. Sigue ganando Escocia por 1-0 a España. Cooper. Nicol. Maceda falló. McStay. Johnston. Ha rechazado afortunadamente Goicoechea. Y después Arconada ante Cooper. Entró cuando Arconada ya tenía la pelota atrapada. Y el árbitro, por lo tanto, le muestra la tarjeta amarilla. Al exterior, Abed. Abed fue el que mostró la tarjeta amarilla por la entrada sobre Arconada. Ahí está la buena jugada del lateral Nicol. Y el balón que ahí atrapó Arconada. Ahí. Y luego la patada en la espalda de Abed, por lo que vio la tarjeta amarilla. Túnez, falta ahora de Víctor. 40 minutos y medio de la segunda parte. Fuera de juego de Johnston. Por tanto, el balón lo recupera de nuevo el equipo español. Y qué pena que en el momento que mejor estaba jugando España, encajásemos el tercer gol. Santillana deja para Víctor. Y el árbitro le ha indicado falta por apoyarse en Nicol. Miller, el que va a sacar la falta. 41 minutos de la segunda parte.
hacia Douglas. Falta de Camacho. Y el partido está prácticamente finalizando. No tiene ninguna prisa por sacar. El árbitro, como vieron ustedes, está consintiendo mucha pérdida de tiempo, sobre todo en estas jugadas. Y Goicoechea, al que envió fuera de banda. El autor del gol español, minuto 22 de la segunda parte. Ahora estamos ya en el 42. 3 minutos para el final. Nicol, Túnez, Nicol, Túnez. Qué magnífico partido el del lateral Nicol, jugador del Liverpool. Gordillo para Camacho, de nuevo Gordillo. Vamos a ver cómo salen de ahí en esta jugada. Falta ahora de Nicol. Señor Urquiaga, de nuevo señor. Error en el pase que aprovecha Túnez para enviar a Johnson. Johnson y Maceda. Y se llevó la pelota en el rechace Víctor, después de la tremenda entrada de Maceda, que no cogió a Johnson. Ha aguantado mucho Carrasco ese balón. Demasiado, cuando podía haber jugado con Butragueño y Santillana. Camacho, el que ha cortado, Víctor. Nicol. Para Miller, estaban fuera de juego Santillán. 43 minutos y medio del segundo tiempo. Sigue ganando Escocia por 3-1. Alvison. McLeay. Y el balón para el guardameta Leighton. Al capitán Túnez. Goicoechea va a intentar llegar Urquiaga. Lo ha conseguido Víctor. Se llevó ante Alviston. Víctor y Butragueño, pero vino muy rápido Pep para llevarse esa pelota. Tal vez Butragueño debió intentar ya no forzar por ahí, sino cambiar hacia Santillana, porque Víctor había hecho un esfuerzo tremendo en la carrera anterior. El balón para Goicoechea, el partido está finalizando, apenas medio minuto para que se cumpla el tiempo reglamentado. Camacho. Goicoechea. Balón largo hacia Víctor. Vamos a ver, puede ser la última oportunidad de ataque del equipo español. Dejó Butragueño, no llega Santillana. El balón para McStay. McStay. Cooper. Túnez, muy largo. El balón se va a perder por la línea de fondo. Y el partido ya ha cumplido su tiempo reglamentado. Vamos a ver lo que añade el árbitro Prokop. Nada. En este momento, final del partido, al que se llega con el resultado de Escocia 3, España 1. Escocia 3, España 1. Miguel Muñoz, que ha felicitado a el entrenador Jock Stein. Kenny Douglas, que ha sido prácticamente el que ha sentenciado el encuentro cuando en el minuto 26 de esta segunda parte consiguió el tercer gol para Escocia. España estaba jugando muy bien, lo ha hecho prácticamente todo el segundo tiempo, mucho más agresiva que en el primero, dominando más los balones en el medio campo, llegando con cierto peligro, y como consecuencia de ello Goicoechea conseguía el 2-1, que daba esperanzas de acercarse al empate al equipo español. Sin embargo, 4 minutos después, una magnífica jugada de este extraordinario jugador que es Kenny Douglas, conseguía el 3-1, con lo cual ya prácticamente dejaba el partido sentenciado. Bien, la competición no ha hecho más que iniciarse.
España y Escocia tendrán que verse de nuevo